Bienvenidos a Adams 14. Quiero darles la bienvenida a un emocionante año escolar. Fue en esta época el año pasado que llegué a Adams 14 como su nuevo superintendente. Acepté el trabajo porque considero que cada niño tiene el potencial para alcanzar sus sueños. Como ustedes saben, hay muchos cambios ocurriendo aquí en Adams 14. Cambios que a veces ustedes pueden o no estar de acuerdo. Y esto está bien. Estoy aquí para 7,500 estudiantes que tienen un futuro brillante por delante. No podemos continuar haciendo lo mismo año tras año y esperar resultados diferentes. Necesitamos cambiar. Necesitamos su ayuda. Los recientes resultados del estado continúan poniendo a Adams 14 como uno de los distritos escolares con menor desempeño en Colorado. Y sé que podemos hacer mejor trabajo. Por eso estoy aquí. Por esto, aquí está cómo nos puede ayudar. Este año, nos estamos enfocando en tres áreas importantes: académicos, asistencia y seguridad escolar. En la asistencia, este año establecí una meta para todas las escuelas de Adams 14: tener un porcentaje de 95% de asistencia, que quiere decir que cada alumno no puede faltar más de 5 días de escuela. ¿Sabía usted que cada alumno en Adams 14 falló más de 21 días de escuela el año pasado? Esto es casi un mes de escuela. Además, muchos de los alumnos llegaron tarde a la escuela. Dejar a su estudiante tarde en la escuela le envía un mensaje incorrecto a su hijo o hija, que la escuela no es importante. Por esto necesito su ayuda. Porque sabemos que la asistencia es muy importante para el éxito de los alumnos, estamos lanzando una campaña llamada Menos de 5 y Llegar a Tiempo. En los académicos, durante los pasados 5 años, Adams 14 no ha cumplido con las expectativas de desempeño de los alumnos. Para cambiar esto, nos enfocaremos en el tiempo instruccional para incrementar el número de estudiantes que alcancen el nivel del grado. Este año hemos aumentado el tiempo instruccional en lectura y matemáticas. Además, hemos creado un periodo de repaso de enriquecimiento. Esto permite a los maestros trabajar con los estudiantes con más tiempo y ofrecer apoyo adicional a los que necesitan más ayuda. Con más tiempo de instrucción, nos vamos a asegurar que los estudiantes estén aprendiendo y mejorando. En la seguridad, es mi responsabilidad y la responsabilidad de los directores de las escuelas en garantizar la seguridad de sus niños mientras están en la escuela. Instruimos a los directores para que sigan los protocolos correctos de seguridad y los requerimientos del estado y la política del comité local. Esto significa que cualquier persona que se acerque a las puertas de la escuela debe presentarse en la oficina principal. Sé que quizás esto no pueda sentirse como bienvenida, pero tenemos que saber que los niños están seguros en las escuelas de Adams 14. Con su ayuda, creo firmemente que alcanzaremos la excelencia en Adams 14. Sé que tenemos lo que se necesita para llegar a ser uno de los mejores distritos en Colorado, pero necesitamos su ayuda para lograrlo. No podemos hacerlo solos. Por favor, únese con nosotros y sea parte de nuestro equipo en Adams 14. Gracias y les deseo un año escolar y muy exitoso.